Desde octubre está disponible en Android Market, una aplicación española denominada Sherpa, que está todavía en fase beta, pero con la que se pretende, bueno, pues hacer un poco la competencia a Siri, pero para los dispositivos Android. Esta aplicación lo que pretende es ayudar a los usuarios a manejar su terminal y que dejen de utilizar Google para hacer sus búsquedas. Sherpa es un sistema de reconocimiento de voz que nos puede ayudar a realizar todas estas tareas, como llamar a una persona, mandarle un mensaje, actualizar nuestra presencia en redes sociales y un montón de posibilidades más, incluso hacer transferencias con PayPal. Así podemos preguntarle diversas cosas. ¿Qué tal estás? Ahora mismo la aplicación está bajo una red Wi-Fi, aunque funciona también bajo conectividad 3G. Aunque es una aplicación, digamos que divertida, los responsables de Sherpa insisten en que no quieren que sea una aplicación meramente para jugar, sino que lo que consideran es que es una aplicación muy útil en el día a día de los usuarios. No se puede tomar esta comparativa que vamos a hacer ahora al 100%, pero sí que queremos ver un poco las posibilidades que tiene Sherpa y las posibilidades que nos brindaría Siri, que es la aplicación de reconocimiento de voz más famosa que podemos encontrar. Vamos a preguntarles a los dos la misma pregunta, a ver cómo reaccionan y qué tiempo de respuesta tienen. ¿Cómo ir hasta Zaragoza? Buscando las indicaciones para ir a Zaragoza. En coche, en avión, en transporte público. Como vemos, Siri directamente nos va a abrir la aplicación de mapas para dirigirnos hasta la localidad que le hemos dicho, mientras que Sherpa, aunque ahora no se ve muy bien, nos da diferentes opciones: ir andando, ir en transporte público, ir en avión, en coche, incluso no podríamos comprar algún billete de avión. Vamos a decirle otro comando. Cuéntame un chiste. Ahí va un chiste. ¿Saben aquel que le dijo el iPhone al iPad? También podemos hacer unas aplicaciones más útiles. Ponme una nota en el calendario para mañana a las 12 de la mañana. De acuerdo, he creado una cita para mañana. Aquí, por ejemplo, vemos que Siri es bastante más rápido que Sherpa. Como vemos, las dos aplicaciones tienen muchas posibilidades, pero aún les queda mucho por desarrollar.